vía satélite de Simón Bolívar, nos vamos al asentamiento de las Acacias, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, donde autoridades ofrecen servicios de salud, atención deportiva y cultural en este domingo de misiones. Aquí nos encontramos en el estado Lara, en la comunidad de las Acacias, aquí en Barquisimeto. Domingo de misiones con las comunidades, los consejos comunales. Nos encontramos aquí con el comandante Reyes y Reyes, el ministro Víctor Clark, la comunidad en pleno, la compañera Ana Castillo, vocera de la comunidad, y bueno, una serie de compañeras y compañeros que están haciendo hoy del domingo de misiones un acto popular de movilización y de dignidad de la revolución bolivariana con el pueblo venezolano. Hemos estado aquí desplegados las misiones sociales, haciendo el casa por casa, haciendo el levantamiento también en el tema de salud. Para esto se conformaron 5 equipos que realizaron el casa por casa en 178 viviendas. De allí se detectaron 88 viviendas en pobreza extrema y se hizo atención a 369 personas a las que se le dio atención médica, se hizo el diagnóstico y se le dio el medicamento que fue requerido. Se encontraron, bueno, las enfermedades del tema estomacal, del tema respiratorio fundamentales, la hipertensión y la diabetes como las enfermedades crónicas más resaltantes. Por consulta se atendieron 105 de odontología, 94 con problemas oftalmología, y se hizo, bueno, una atención general, como ya lo dije, de 328 personas. A nivel, bueno, con los compañeros de Misión Cultura, realizamos la atención a más de 150 niñas y niños en varias disciplinas. Nos encontramos además con una fortaleza hermosa, que es esta unidad artística de niñas y niños de la comunidad, vinculados con el tema de la danza, la profe que nos ha estado acompañando también y que se vinculan ahora a ese programa hermoso de la Misión Cultura Corazón Adentro, en el plan de formación de formadores, el impulso de las unidades artísticas de Misión Cultura Corazón Adentro comunitaria, que es uno de los planes fundamentales que ha estado impulsando el presidente Nicolás Maduro ahora en este reimpulso de las misiones. El mes de misiones, junio, dio como saldo organizativo muy importante, bueno, plan de formación y de atención a más de 20.000 unidades artísticas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Nos acompañan también los compañeros de las misiones de salud cubana. Ya desde hoy se están incorporando aquí gracias al esfuerzo, a la organización de los consejos comunales que hacen vida aquí en la comunidad, que han dado la Casa Comunal 19 de Abril Norte como espacio para atención médica y para que los misioneras y las misioneras del tema de salud, del tema de cultura y del tema educativo, ya desde hoy se incorporen de forma permanente dentro de la comunidad y den una atención, bueno, como se merece esta comunidad, que tiene además un poder popular enérgico, organizado, movilizado, que, bueno, con los que hemos además establecido el espacio para la base de misiones. Yo quisiera darle la palabra a los compañeros que están hoy aquí haciendo este trabajo de misiones, y quiero comenzar por la compañera Ana Castillo, que es la vocera del movimiento popular aquí, de la organización popular. Adelante, Ana. Bueno, gracias a todas las personas que están aquí. Mi nombre es Ana Castillo, pertenezco al Consejo Comunal 19 de Abril Norte. Hacemos vida en la comuna Chávez Vive. Allí estamos 23 consejos comunales, hacemos vida activa allí. Tenemos más de 30.000 habitantes. De verdad, todos unidos, mancomunadamente, trabajando en la lucha de todas las misiones de nuestras comunidades. Tenemos un macrosector de 84 sectores, queremos dignificarlos, queremos trabajar con todas las misiones que estén, para que así las pobrezas temas que tengamos, llevarlas hacia adelante y sacarlas de ese paso. Esto es gracias a nuestro comandante Hugo Chávez Frías, el legado que nos dejó y que sigue nuestro comandante Nicolás Maduro Moro, de verdad muy agradecido. Y queremos que el poder popular sea quien lleve la batuta en todas las comunidades. Tenemos que darle más fuerza al poder popular, a los consejos comunales y organizarnos en comunas, ahora la que tenemos como es la de Chávez Vive. De verdad, muchas gracias y felicitar a nuestro grupo cultural que vamos allá avanzando poco a poco y lo vamos a llevar más bonito todavía. Gracias. Muy bien, tuvimos una sesión de asamblea
con los voceros y voceras de los consejos comunales, muy interesante, muy intenso, un debate de altura, como nos lo enseñó el comandante eterno Hugo Chávez y como nos lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro. ¿Algún comentario del comandante Reyes Reyes, que participó de forma enérgica ahí en esos debates asamblearios con los consejos comunales? Bueno, mi saludo a todos, a toda la comunidad del 19 de abril, y especialmente a la de las Acacias, el sector del Jebe, a toda la parroquia catedral, que estamos desde la parroquia catedral. Esta es la cuarta base de misiones que visitamos en los domingos de misiones. Ya habíamos visitado antes Lagunita del Rubio, el Roble, habíamos visitado las Axaguas y 24 de junio. Entonces, nosotros tenemos hasta el momento, podemos decir que tenemos un balance de los 1.800.000 personas que viven aquí en el estado Lara, unas 540.000 familias, de estas unas 20 mil y 25 mil se encuentran en pobreza extrema. Y para ello hemos ubicado 14 bases de misiones en los diferentes municipios y ya estamos procediendo a lo que es la construcción de los módulos que corresponden a la infraestructura de donde se van a atender las diferentes misiones que harán vida en esa comunidad. Pero no son esas 14 bases de misiones nada más, tenemos 102 comunidades validadas por el Instituto Nacional de Estadística con personas, familias en pobreza extrema. Esas 102 comunidades vamos a llegar, estamos avanzando progresivamente, estamos con otros equipos trabajando en esas comunidades y dentro de poco vamos a tener un balance total ubicada familia por familia, espacio por espacio, donde tenemos que actuar para romper con los vértices que llevan a nuestra comunidad a estar en pobreza extrema. Aquí, además de lo que usted anunció sobre la parte médica, también se hizo un operativo mercal, se vendieron más de 24 toneladas de alimento para todo el resto de la comunidad y se llevaron adelante otras misiones como la misión Luciérnaga, estuvo la gente de la misión Rivas haciendo un balance, ellos me informaban que habían detectado en las casas que habían visitado 27 muchachos que no han terminado el bachillerato, la misión Sucre también me dijo que tenía 26 personas con su título de bachiller y que no habían ingresado a la universidad, o sea, estamos trabajando independientemente que todavía no hayamos construido la base, la infraestructura que va, de donde va a partir de esa base de misiones. Entonces imagínense ustedes el trabajo que vamos a hacer de ahora en adelante. Excelente, comandante, muchas gracias. Ahí hay un alto componente en esta comunidad de muchachas y muchachos jóvenes. Por eso ha venido también el ministro Víctor Clark con un despliegue, con una serie de acciones y planes para la atención a nuestra juventud, a la juventud en revolución. Adelante, Víctor. Así es, Fidel. Felices estamos de encontrarnos aquí en Las Acacias, en nuestro sector 19 de abril, y bueno, qué mejor que rodeado de la juventud, de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes de la patria, haciendo el despliegue de este domingo de misiones, y ciertamente también nosotros en este despliegue, para que el pueblo venezolano lo sepa, le estamos incorporando en coordinación con la misión Hogares de la Patria, la gran misión Hogares de la Patria ahora, bueno, integrada a un nivel mayor de atención por instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, con la misión Jóvenes de la Patria, estamos también desarrollando ahora lo que es el programa de atención y de sexualidad. Sexualidad responsable en los jóvenes. Nosotros creemos que la atención en los jóvenes adolescentes, el problema del embarazo a temprana edad, es decir, son problemas que también encontramos aquí y que nosotros lo asumimos con una respuesta integral y para ello estamos cumpliendo con este programa que se pone en marcha, bueno, con la misión Hogares de la Patria que está llevando una tarea, hogar por hogar, mujer por mujer, madre venezolana, joven venezolana y ahora con la misión Jóvenes de la Patria, para que sea el estudio, para que sea el trabajo, para que sea la recreación. Bueno, los principales elementos formadores del joven sano, del joven integral, de la joven venezolana integral. Por eso nosotros estamos muy felices, Fidel, de estar aquí en el estado Lara, en Barquisimeto, en Las Acacias, desplegado en domingo de misiones, con la cultura, con el deporte, con la salud, con la atención integral, que es la responsabilidad de todos nosotros, misioneras y misioneras de la Revolución Bolivariana, misioneras y misioneras de Hugo Chávez, que no es otra cosa que la esperanza, que no es otra cosa que la victoria de este pueblo bolivariano, que el siglo XXI va a erradicar definitivamente la pobreza en Venezuela y nosotros vamos a seguir garantizando la mayor suma de felicidad social a nuestro pueblo. Esto es lo que hacemos todos los días, esto es lo que reafirmamos cada domingo y es el compromiso semana a semana, mes a mes. Ya pasamos el primer mes de misión, seguimos todos los meses desplegados y está la juventud asumiendo la vanguardia del papel que le toca. Muy bien. Bueno, y con las palabras de nuestro hermano Víctor Clark, despedimos este pase con la convicción de que el trabajo en las misiones con las comunidades es la defensa del legado de Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva! Adelante, los estudios.